Buenas. Buenas tardes a todos. Andamos camaritas. Hola, buenas tardes. Camaritas, camaritas. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Flor? Hola, Ricardo, Marisol, Hola. Héctor, Joana, Julio, Dalila, Yanira, Luis, Leida y Ana Cristina. Bienvenidos todos. ¿Me hacen el favor de encender las camaritas? Y ahí les envié un par de ejercicios por medio del chat de la reunión. No sé si ya lo vieron. ¿Me confirman? ¿Ya lo vieron? Eso creo que ya los había mandado, ¿verdad? Me parece a mí que... Perdón, Yanira, le escucho con eco. Me parece que ya los había enviado eso. No recuerdo. No recuerdo. Si me confirma Ricardo, vamos a ver. Ya los había enviado. Bueno, al menos yo no recuerdo haberlo visto. Vale. Es que es probable que me haya adelantado un poquito el día jueves, ¿verdad? No sé, Yanira, no me recuerdo, para ser honesto. Ah, yo creo que no, ingeniero, porque no habíamos visto ninguno con signo de Colón. Eso sí estoy seguro. Ah, vaya. Ok. Entonces, permítanme que vamos a obtener otros datos por aquí. El tema de hoy se llama validaciones. ¿De qué consta este tema? Validaciones. Bueno, como la palabra lo indica, validación significa que nosotros somos capaces de decirle al Excel que queremos tener una especie de verificación del tipo de datos a ingresar, o los datos inclusive a ingresar. Y para esto, vamos a comenzar por utilizar el libro que se llama Remesas. Ahorita se los comparto. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí. Ok. Vale. La validación, así hablando un poquito más profesional, ¿verdad? Es una herramienta que ayuda, que nos permite evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestras tablas, en nuestras bases de datos. Vaya, por ejemplo, yo quisiera que en la columna de fecha de este libro, la columna de fecha la tenemos en la columna F. Yo quisiera que solo se puedan introducir fechas del mes de septiembre del 2023.
Yo sé que en este momento tenemos fechas de allá, hace años, ¿verdad? El año 2005. Pues en este caso, yo estoy queriendo decirle al Excel que me valide si lo que yo voy a introducir como fecha va a ser lo correcto. El primer requisito indispensable para utilizar validación es que, aparte del título de la columna, no debe de existir absolutamente nada en esa columna. Si ya existe algo, pues simple y sencillamente la validación no va a funcionar. Ok, tengo que borrar los datos, entonces voy a sombrear todas las fechas que tengo debajo de la columna, el encabezado de fecha, y voy a presionar suprimir. ¿Estamos bien hasta este momento? Hola, hola. Sí. Luego, espérenme que voy a bajar esta barrita del Zoom que me hace estorbo. Luego, sombreo de nuevo. Si ya tenía la sombra, está bien, no hay que volver a sombrear, pero si perdí la sombra, pues vuelvo a sombrear y me voy a la ficha datos. Espérenme, ah, el Painter Mouse, estoy queriendo de abrir aquí. Vale, luego, en la ficha datos, grupo de herramienta de datos, elijo validación de datos. Aquí justo lo tengo, miren, validación de datos. En este cuadro de diálogo tengo tres pestañitas. La primera es configuración. Esta es obligatoria si es que quiero utilizar validación. La segunda se llama mensaje de entrada. La tercera se llama mensaje de error. La segunda y la tercera son opcionales. Se recomienda utilizarlas, aunque no son obligatorias. La que sí es obligatoria es configuración. Bueno, observamos que aquí nos dice criterio de validación, permitir cualquier valor. ¿Qué significa eso? Que como cualquier hoja de cálculo, cualquier libro de Excel, usted sabe perfectamente que se puede escribir cualquier cosa en cualquier celda. Es decir, no hay restricciones. Esa es la conducta que nosotros vamos a modificar. Porque en este caso queremos escribir, o queremos más bien validar solamente fechas del mes de septiembre del año 2023. Y que si en caso se escribe una fecha que no corresponda a fechas del mes de septiembre de 2023, simple y sencillamente, pues el Excel no lo va a permitir. Dígame, Laura. Hola, ingeniero. Hola, Laura. Disculpe. Dígame. Estaba verificando con los archivos anteriores y creería de que eso ya lo vimos en el módulo anterior. ¿En qué módulo, perdón? Bueno, exactamente aquí veo de que el 12 de octubre tengo ese mismo archivo que lo vi verificamos. Si quiere, me deja chequear. Perfecto.
Permítame un segundito. Ya me puso en qué pensar. Oye, ingeniero, igual, lo mismo que dice Laura. Sí, es cierto, estaba revisando, porque, y si me aparece esa fecha de octubre, pero Es bien sí, o sea, probable. Yanira, se le el... escucha eco. Bien raro se le escucha, Yanira. Ay, no sé, tengo el mismo sonido, no sé, es que la laptop, algo le pasa entonces. Sí, se le oye bien extraño. Bueno, Lo siento. no hay pena. Fíjense que estamos en el Excel intermedio, ¿verdad? Y según yo veo, en la sección 3 de la plataforma. De la plataforma de inglés intermedio, ¿verdad? Donde ustedes llevan los ejercicios, las preguntas, los laboratorios. En la sección 3, como tema general, nos dice administración y seguridad en los datos. Si entramos ahí, el primer tema dice que sí, hay que estudiar validación. Entonces, por eso me extraña. Ahora, cuando me mencionas ya lo vimos, mi pregunta es si lo vimos en el básico o en el intermedio. Sí, en el básico, módulo 1. En el básico. Sí. Ah, pero yo aquí lo tengo que repetir, entonces, porque aquí me dice, se lo voy a compartir para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Vale, me voy a ir aquí. Mire, inglés corporativo. Aquí tengo el listado de mis cursos asignados. Me voy a entrar aquí a Excel intermedio. Estamos en la tercera semana, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vaya, entonces la tercera semana corresponde a sección 3. Sigo en el intermedio, miren. Sección 3, entonces. Entro al tema general que dice administración y seguridad en los datos. Y cuando entro ya al menú, ¿verdad? De opciones acá, me dice que para la primera lección, objetivo de la lección, lograr que los estudiantes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de datos de algunas celdas seleccionadas en el Excel. Así que, si viene, si se vio en algún momento en el básico, pues yo tengo que seguir aquí lo que me dice la plataforma, porque recordemos que va a haber, si damos clic aquí a siguiente, va a haber una especie de laboratorio en la tercera sección donde se les hace preguntas acerca de esto. ¿Me explico? Entonces tenemos que verlo de nuevo, aunque se haya visto ya en el básico, pero acuérdese que no todos tomaron el básico tampoco. ¿Me explico? Sí, ¿Laura? ingeniero, está bien. Ya, como repaso, no sirve mejor para mí. Okay. ¿Laura? ¿Estamos claros ahora? Sí, ingeniero. Usted ya lo había visto conmigo, estuvo con el básico, en el básico conmigo, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, pero acordémonos que hay varios que no estuvieron en el básico, entonces sí, tengo que impartirlo. Oye. Bueno, ¿podemos continuar? Hola, hola, ¿podemos continuar? ¿Todos listos? Sí. Listo. Fíjense que en un inicio pensé yo, vea, cuando ya me hicieron la observación, dije yo, quizás yo me equivoqué, estoy agarrando el tema
del básico, pero no. Ahí está. Bueno, entonces decía que para lo que es la columna de fecha, quiero solamente introducir datos que correspondan al mes de septiembre del año 2023. Entonces nos vamos aquí al comando de validación de datos. Y decía que en la pestañita de configuración podemos observar que nos dice cualquier valor. ¿Por qué? Porque sencillamente usted puede escribir lo que quiera en cualquier lugar y el Excel no le va a restringir absolutamente en nada. Por lo tanto, para este caso, si queremos restringir, por lo que en vez de cualquier valor vamos a elegir en el listado, vamos a elegir la opción de fecha. Y se nos despliegan opciones adicionales. La segunda de ellas nos dice datos. Si vemos el listado, nos da un listado de operadores lógicos y aritméticos. No está entre, igualá, no igualá, mayor que, menor que, etcétera. En este caso, yo voy a dejar la opción entre, porque necesito especificar una fecha inicial y una fecha final. Es decir, que yo al Excel no le puedo decir solamente, ah, mira Excel, necesito fecha del mes de septiembre solamente. Eso no se puede. Nosotros tenemos que especificar la fecha inicial y la fecha final. Y para eso escribimos aquí en el tercer cuadrito la fecha inicial, que sería el 01, clica 09, el mes de septiembre es el 9, ¿verdad? El número 9. ¿Me confirman? ¿Me Sí. confirman si el mes de septiembre es el 9? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Va. Ok, plica 2023. Luego, en fecha final, la última fecha del mes de septiembre del 2023 fue el 30 o fue 31. ¿Quién me confirma? ¿Fue el 30 o 31? 30. El 30 de septiembre. No fue 31, la última fecha, ¿verdad? Bueno, entonces, con eso nosotros ya estamos restringiendo la posibilidad de poder introducir datos que sean erróneos, es decir, que no sean del mes de septiembre del 2023. En mensaje de entrada, nos vamos a mover a la pestañita de mensaje de entrada y le vamos a escribir como título al futuro mensaje de entrada que nosotros querramos ver al ubicarnos en cualquiera de esas celdas de fecha, le voy a poner como título fechas aceptables. Y en mensaje de entrada le voy a escribir, favor, escribir solamente fechas del mes de septiembre de 2023. Ese es un mensajito que nos va a aparecer con ese título y con ese mensaje de entrada cuando nosotros acerquemos el puntero, es decir, la flechita, sobre cualquiera de estas celdas a las que yo le estoy especificando una validación. Luego, en mensaje de error, nos vamos a mover a la pestañita de mensaje de error y observe que en estilo me dice el estilo de alto, es decir, un circulito rojo. Puedo cambiarlo a advertencia, donde me va a aparecer entonces mejor un triangulito amarillo, o lo puedo cambiar a información, donde me va a aparecer un circulito azul con una I de información.
Yo en lo personal prefiero alto. ¿Por qué? Porque si el dato está incorrecto, pues sencillamente vamos a ver ese mensajito de mensaje de error que nos va a advertir que eso no es aceptable. Ok, el título le voy a poner al mensaje de error. Fecha, en mayúscula lo vamos a poner. Fecha no válida. Y en mensaje de error le vamos a poner la fecha que usted escribió no es válida. Favor rectificar, le vamos a poner. Ese es el mensajito que va a aparecer en caso que esta persona esté de impertinente ahí y no quiera escribir una fecha válida. Bueno, vamos a dar clic en aceptar. Y ya podemos observar que como en este momento yo me encuentro posicionado en una celda dentro de la columna de fechas, no tienen nada por el momento, pero en cualquiera de ellas que yo me ubique, me va a aparecer el mensajito que yo escribí en la segunda pestañita, ¿verdad? El mensaje de entrada. Ahí dice fechas aceptables, favor escribir, solamente fechas del mes de septiembre de 2023. Perfecto. Me voy a ubicar en la F6, voy a escribir una fecha de las aceptadas, por ejemplo, voy a escribir 23 plica 09 plica 2023. Presiono entrada. Me la acepta, no hay ningún problema. Ahora voy a probar con una fecha incorrecta. Voy a escribir 23 plica 10 plica 2023. Y nos aparece el mensaje de error, fecha no válida. La fecha que usted escribió no es válida. Favor rectificar. Me comenta cómo le fue. Me comenta, me comenta. Hola, hola. ¿Todo bien? Sí, aparece el error ahí. Aparece el mensajito de error. Todos me confirman, por favorcito. Sí. Solo he escuchado dos sí. Sí. Acuérdense que hay que encender camarita, señores. Así que no fallemos a esto. Gracias, Flor. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo entonces. Quisiera yo, o más bien lo voy a poner a hacer a ustedes este ejemplo. Quisiera que en esa misma tabla se puedan escribir como datos de pago solamente cantidades entre 25 mil hasta 50 mil, por ejemplo. Así que me hace ese trabajito, me avisa cuando ya haya terminado, por favorcito.
Me suben manitas cuando vayan terminando, por favorcito. Hola. Dígame, Flor. Fíjese que se me apagó la compu. ¿Será que me puede volver a enviar los archivos para bajarlos nuevamente, el chat o al WhatsApp? Fíjese que como ya los tengo abiertos, espérenme, quiero ver. O al WhatsApp, porfa. Por el WhatsApp no se los puedo enviar. ¿Se los puedo enviar de nuevo? Ah, no, tampoco, no, no. Espérenme, quiero ver. Creo Por que el por el WhatsApp se WhatsApp. lo puedo enviar, ingeniero. Se Hola. los puedo mandar. Por el WhatsApp les puedo mandar los Uy, si me hace el documentos. favor, Yanira, gracias. Gracias, Yanira, gracias. Es que la batería está fallando y se me apaga y se enciende. Gracias. Bueno, gracias, Yanira. Es que ya abiertos es más difícil enviarlos porque me bloquea mi equipo. Vaya, tenemos que ya terminó una persona. Estoy esperando al resto.
Vaya, solo veo tres manitas. Los demás me suben manitas. Si es que ya terminamos, por favor. Vamos a ver, Joana, si nos comparte su trabajo, nos muestra qué fue lo que hizo. Joana, ¿me escucha? Joana, ¿me escucha? Parece que no. A ver, Ricardo, si nos comparte usted y nos explica, por favor. Ahorita. Está inhabilitado las Ah, sí, opciones de perdón. compartir, ¿eh? Siempre se me escapa ese detallito. Dele, con todo ahí. Listo. Cuéntenos. Permítame. Vaya, sería. Bueno, lo primero que hicimos fue borrar los datos, ¿verdad? Correcto. Los datos de esa columna, Luego, ¿verdad? sí, entonces de toda la columna, luego lo sombreamos hasta la última y nos fuimos a la validación de datos. Ahí en configuración le pusimos siempre, bueno, se selecciona la opción de números. Números enteros, vean. Sí, Bueno, luego. más bien fíjese, Ricardo, que debería de ser, dele Decimales, clic ahí ¿verdad? al listado, ajá, debería de ser decimal para que le incluya números decimales. Sí, tiene razón. Vaya, ahí ahorita vamos a aprovechar y lo cambiamos. Excelente. Luego, en la opción de datos sería siempre entre los 25 mil dólares el mínimo y los 50 mil el máximo. Excelente. Y ahí en el mensaje de entrada yo le coloqué ahí que al posicionar en cualquier celda de la columna dijera rango de pagos específico. Ah, Y okay. el mensaje dije, solo puede ingresar cantidades entre 25 mil a 50 mil. Y en el mensaje de error, siempre, ¿verdad? El símbolo ahí de alto. Y al momento de generar el error, que diga monto incorrecto. Y Okay. el texto, la cantidad que usted está ingresando, está fuera del rango establecido. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? Vamos a colocar decimales.
45. Entonces, si sí lo Excelente. permite. Sí. Vaya, y hay Y otro ejemplo de 40 mil. Pero si ya queremos ingresar, por ejemplo, 23.400, ya nos da el error. Y nos dice ahí la cantidad que usted está ingresando está fuera del rango. Así como también si pasa de los 50, ¿verdad? ajá, correcto. Entonces ahí estamos. Muy bien, Ricardo, yo lo felicito. No, gracias. Ok, vamos a hacer otro pequeño ejemplo, pero ahora utilizando listados y esta opción de validación es pues bastante ventajosa porque podemos hacer de que el Excel nos presente un listado de opciones. Es decir, que nosotros no tengamos que escribir absolutamente nada. Vaya, bajemos manitas, por favorcito. Bajemos toda la manita. Y vamos a compartirles pantalla de nuevo. Quisiera yo aplicar esta característica de validación a los datos de la columna de banco, de tal manera que el Excel me muestre un listado de nombres de banco para que yo simplemente los elija. Simplemente les dé un clic. Entonces, como primer requisito, ya lo había mencionado, vamos a eliminar lo que tengamos en la columna que necesitemos aplicar validación. Claro, que no se trata siempre de eliminar o de borrar. Si usted tiene una tabla que tenga solo los encabezados, es decir, que no haya nada de datos debajo de encabezado, pues va a ser más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le va a tocar borrar nada. Bueno, necesito que me aparezca un listado de nombres de bancos. ¿Cuáles son los nombres de bancos actuales? Que seguimos viendo al Agrícola, al Cuscatlán. Ahora vemos también al Banco de América Central, al Banco Azul, al Banco. ¿Qué otro banco hay? Quiero ver. Al Banco. Ay, no me acuerdo los nombres. Dígame usted nombres. El hipotecario. El hipotecario todavía existe también. ¿Qué otro? La vivienda. Da Vivienda. Bueno, entonces, después de haber sombreado el rango donde vamos a aplicar la regla de validación, nos vamos a ir de nuevo a la ficha datos, grupo de herramienta de datos, entramos a validación, nos posicionamos en configuración y en permitir vamos a elegir la opción que diga lista. Así de claro, lista. Observen que ahora ya no me pide inicio, fin, como yo elegí la opción lista. De lo que se trata es simplemente que en la casilla de origen escribamos la lista de nombres de banco que queremos que aparezcan. Vamos a comenzar con el Agrícola. Ojo, mucho cuidado, no hay que escribir espacios. Agrícola, nada de espacios. Este es un error común. La tendencia es escribir espacios. ¿Por qué? Porque queremos separar con espacios y esto no es válido para las opciones de validación. Si nosotros vamos a separar los nombres de banco, tenemos que digitar y escribir la tecla de punto y coma. La misma que nos sirve para separación de argumentos dentro del paréntesis de cualquier función, ¿verdad? Eso ya lo he explicado yo varias veces. Escribo entonces punto y coma. Si usted tiene como separador de argumentos la coma, pues coma tiene que escribir. Bueno, vamos con Agrícola, luego Cuscatlán. Punto y coma. Siguiente nombre de banco, América, espacio, hoy sí, espacio, porque esto no sería separador de argumentos, sino espacio entre palabras.
punto y coma, Banco Azul, punto y coma, hipotecario, punto y coma. ¿Cuál otro me dijeron? Ah, Da Vivienda, me dijo Ricardo, ¿verdad? Va, nos vamos a quedar hasta ahí. Y tal y como usted puede recordar, yo le había dicho que mensajes de entrada son opcionales, igual mensajes de error. Si yo quiero, los escribo, y si no, no. Sin embargo, si no los escribimos, el mensaje de entrada y el mensaje de error, pues nos va a aparecer un error de un mensaje que el propio Excel ya tiene destinado para esto, en caso que nosotros no escribamos nada. Ok, vamos a dar un clic en aceptar. Y ahora podemos observar que justo a la derecha de cada celda nos aparece una flechita dando el indicativo que aquí hay una lista de opciones. Ah, bueno, entonces yo voy a elegir, por ejemplo, América Central. Y ya me aparece el nombre del banco sin necesidad de que yo haya escrito absolutamente nada. ¿Me cuenta cómo le fue? ¿Cómo le fue, Flor? Veo que me encendió Ah, el me perdí. micrófono. Diga. Oh, no, 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 lo tenía encendido. Ah, bye. Lo voy a apagar ahorita. Bueno, pero me comenta si todo le fue bien, si no tuvo algún inconveniente. Bueno, es que me perdí un poquito en las indicaciones. Vale, si quiere me comparte su pantalla, yo le indico. Bueno, no estoy trabajando con la computadora, pero estoy diferente. No, como digo, no estoy conectada en el Zoom en la computadora, estoy en Sino el que en el Zoom en el teléfono. teléfono y trabajando en la computadora, sí. Ay, ¿cómo hacemos para que me comparta? O si no me dice, o yo le repito. O me repite mejor las indicaciones Claro que para sí. ir, por favor. Bueno. Ya estoy ubicada en banco, ya borré todos los nombres de los bancos, estoy ahí en ese punto. Ok. Permítame entonces, vamos a aprovechar para ver cómo se elimina un listado que ya tenemos previo, ¿verdad? Vaya, espere, vamos a compartir. ¿Me comentan si ven mi pantalla? Ok. Antes que nada, pues, si yo quisiera, ya le informo, Flor, cómo es que vamos a agregar el listado. Oye, primero quiero aprovechar a que estudiemos cómo es que se elimina una validación previamente realizada. Digamos que ya tenemos validación por aquí, decimos que tenemos que sombrear el rango donde hemos aplicado la característica de validación, ¿verdad? Y así cualquier otra validación que exista es el mismo proceso. Nos vamos de nuevo a el comando de validación de datos y aquí donde dice borrar todos. Hay un único botoncito para esto, borrar todos. Le damos un clic y entonces si damos clic en aceptar, pues ya esa validación ya no existe. Es cierto que me quedó el dato aquí de América Central, ¿verdad? Pero el listado que yo había explicado cómo obtenerlo mediante las opciones de validación ya no está ahí. Bueno, voy a borrar este dato, vuelvo a marcar el rango. Me voy a validación de datos y en la pestaña de configuración voy a elegir dentro de permitir, voy a elegir lista. ¿Me confirma, Flor, para no irme adelantando? Sí. Vale. Luego observo que en la tercera casilla me pide origen. ¿Qué es origen? El origen, es decir, ¿dónde están los datos que yo necesito que aparezcan en la lista? Pues yo no tengo ningún dato. Lo que tengo que hacer es simplemente escribirlos.
Ok, en origen entonces voy a empezar por escribir la palabra agrícola. Luego vamos al segundo banco, que sería el Cuscatlán, pero tengo que separar los nombres de los bancos con punto y coma. Es decir, punto y coma es el separador de argumentos en una función. Igual va a ser aquí en el Excel. Tengo que utilizar separador de argumentos. Y en mi caso, en mi máquina, mi separador de argumentos es punto y coma. Puede ser que en su máquina sea coma. Ok, sigo con Cuscatlán. Cuscatlán. Punto y coma, es decir, todos los nombres de banco los voy a separar con punto y coma. Vamos con América Central. América, espacio central. Ahí sí es válido porque es un espacio entre palabras, pero no después ni antes. Punto y coma. Banco Azul. Punto y coma. Banco Hipotecario. Punto y coma. Y el último vamos a ponerle la vivienda. Y eso es todo. Cuidado, cuidado con escribir espacios después de la palabra, ¿verdad? Porque si escribimos un espacio, pues cuando lo elijamos, ese nombre banco, nos va a aparecer la vivienda con un espacio. Y no queremos estar sujetos a ese error, ¿verdad? Ok, damos clic en aceptar. No voy a tocar nada de mensaje de entrada, mensaje de error, porque yo les decía que estas dos pestañitas son opcionales. Sin embargo, si no escribimos nada ahí, quiere decir que no nos va a aparecer ningún mensaje de entrada y el mensaje de error que aparezca va a ser uno que ya viene predefinido por el propio Excel. Damos clic en aceptar. Hoy sí, ya podemos ver que en cualquier celda que yo me posicione, me va a aparecer esta flechita que apunta hacia abajo, indicativo de que aquí tengo un listado de opciones, que si yo le doy un clic, puedo elegir cualquiera de ellos. Y ya no tengo necesidad de escribir nada allí. ¿De acuerdo, Flor? De acuerdo. Va. Gracias. Bueno, a ver, necesito por favor que usted me haga un pequeño ejercicio con respecto a la columna de zona. Necesito que me haga validación en esta columna de zona para tener la posibilidad de que nos aparezca una lista de los 14 departamentos de nuestro país. A manera de práctica, ¿verdad? Así que comenzamos y me avisa cuando vaya terminando. Con la manita.
Recordemos subir manita cuando terminemos. En la modalidad virtual se desarrolla el delito. Bueno, vamos a pedirle a Yanira si nos muestra su trabajo. Hola, ahorita. Bueno. Me confirma, sí. Se ve. Ya lo vemos, sí. Bueno, pues lo que estamos pidiendo, en lo que pido en la zona, en la columna de zona, colocar cada una de los que estaban ahí. Vaya, inicié, como decía Ricardo, eliminando la columna. Le di como se van así borrar contenido. No sé si está bien. Eliminar. Bueno, ajá, porque eliminar me sale toda la columna y tengo que desplazarla, entonces por eso lo había hecho así como eliminar contenido. Ah, va, okay. Y ahí me fui a herramientas de datos y me voy a validación. Y ya estaba en el mensaje. Bueno, me fue a validación y ya le di opción lista y agregué Los cada una de nombres de los las. departamentos. Correcto. Y siempre con el separador de punto y coma. Perfecto. Y aceptar y ya me daba la opción y aquí ya lo fui eligiendo. Bueno, pero solo metió cuatro. Sí, solo eso me acordaba que estaban acá. Ah, ya decía yo, ¿dónde están los demás? Ah, no, Nos no. ignora a los demás, de los demás departamentos, dije yo. Sí, pero eso es de lo que me acordaba, lo que vi más que todo. Está bien, Y está bien. Está bien. Bueno, listo. gracias, Yanira. Bueno, Bueno, señores, espero que todo haya quedado claro. Me informan si tienen alguna duda. no, Todo bien. ninguna, todo bien. Excelente, Ricardo. Muchas gracias por su respuesta. Nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos el día mañana. Pasen buen Adiós. día. Feliz Okay, tarde. feliz tarde. Gracias. Adiós.